Saludos, y después de unos días de haber estado analizando el Samsung Galaxy S10, hemos estado bastante tiempo, toca ya probar nuevo smartphone que lo tenemos aquí. También os dejo en la zona de descripción un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y colaborar en el canal. Ya lo he estado probando un poquito este smartphone, pero vamos a hacer una simulación de desempaquetado que creo que va a ser muy similar a lo que sería sin haberlo abierto antes. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay. Pues señoras y señores, con todos ustedes, el Xiaomi Mi 9S, la versión más recortada del móvil de gama alta de este año, que vamos a ver algunas de las características que tiene. Lleva esta versión el procesador Snapdragon 712 y la gráfica Adreno 616. Tiene una triple cámara de 48 megapíxeles la principal, sensor de huellas en la pantalla, y tiene una pantalla de 5,97 pulgadas tipo AMOLED con resolución Full HD Plus. Y tiene pues un sistema para que sea más fácil el poder utilizarlo con una mano, algo que ya conocemos en otros smartphones. Tenemos la versión Ocean Blue de 6 GB y 64 GB de almacenamiento. Y vamos a ver qué hay aquí dentro ya, ¿de acuerdo? Pues vamos a abrir la caja. Y con lo primero que me he encontrado es con esto que ya nos tiene habituados Xiaomi. Dejamos el smartphone aparte y abrimos la cajita esta y nos encontramos de principio con el pinchito. Aquí vemos que lleva para conectar los auriculares. Vamos a enfocar mejor, porque este parece ser que no lleva jack de 3,5, cosa que ya no me gusta desde un inicio, pero bueno. Tenemos también pues lo que es la funda y algunos de los manuales, como siempre suele incluir Xiaomi. Es una funda de gel que he visto que no tiene mucha rebaba y que la cámara pues sobresale un poco y tampoco me gusta este caso. Si retiramos esto, pues vemos que tenemos el cargador. Vamos a ver de qué amperaje es. Se ve bastante grande. Vamos a ver si podemos enfocar bien. Y es un cargador de 5 voltios y 3 amperios a 9 voltios también, y a 2 amperios. 5 voltios, 3 amperios y 9 voltios, 2 amperios, como veis por aquí. Ya os diré cuánto tardará en cargar exactamente. Vamos a verlo más a fondo. Como veis aquí, pues tenemos conexión USB tipo C, algo que ya pues cualquier smartphone debería de incluir, sea gama media o de gama baja. Vamos a ver qué más tenemos. De acuerdo, y aquí tenemos el smartphone. Como habéis visto, he colocado un poco mal de nuevo esto. A ver si se hace ruido. Pues ha sonado bastante bien, Vamos a quitar esta. Esta sí que no la había quitado antes. Y vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos la triple cámara de 48, cámara principal. Tenemos esta secundaria que se ve que es para el efecto bokeh, de 8 megapíxeles. Y esta es un gran angular de 13 megapíxeles. Aquí vemos que tenemos el flash. Lo que es la tonalidad, la verdad, es bastante bonita. Aquí tenemos la conexión USB tipo C, tenemos el altavoz y el micrófono, aquí tenemos los botones, que se notan muy sólidos, marco de metal, esto yo diría que es plástico, no lo puedo asegurar, pero se ve un plástico bastante bueno, y aquí tenemos para sacar las tarjetas micro SD y nano SIM. Y aquí tenemos la pantalla de 5,8 pulgadas con tecnología Super AMOLED. Y vamos a encenderlo y a ver qué tal luce. Como tengo la tarjeta puesta ya, pues me pido el PIN. No estoy grabando con el Samsung Galaxy S10 ni con el iPhone, estoy grabando con otro por problemas técnicos. Así que vamos a aceptar y vamos a configurar el smartphone. Vamos a hacer aquí y vamos a hacer los primeros ajustes. Como veis, tenemos MIUI 10 en su versión 10.2. Vamos a configurarlo ya y ahora seguimos. Como era de esperar, reconoce redes Wi-Fi 5G o 5 GHz. No tiene nada que ver con los 5G, son a 5 GHz, que permite utilizar canales que estén menos saturados y así tener una mayor conexión. Así que vamos a continuar configurando esto. Pues mientras se sigue configurando, comentaros que las cámaras son fabricadas por Sony y el principal lleva un sensor Exmor, el modelo exactamente IMX586.
y la batería es de 3070 mAh, algo que me parece un poco escaso, pero iremos probando su capacidad. Contaremos con una pantalla Super AMOLED con resolución Full HD Plus a 5,84 pulgadas, como hemos comentado antes. Perdón, no, 5,97 pulgadas. De acuerdo, y mientras esto se sigue configurando, vamos a poner la funda y os voy a comentar lo que había comentado antes. Como veis por aquí, pues sobresale bastante, algo que no me gusta nada, y deja aquí este vacío para que se pueda utilizar el flash. No me gusta nada, pero bueno, es lo que nos trae Xiaomi de casa. No tiene prácticamente rebaba, así que tampoco protege demasiado lo que sería de caídas. Y voy a seguir configurándolo para contaros más. Y aquí tenemos la opción de poner la huella dactilar. Lo vamos a calibrar. Yo voy a ponerle un pin, como hago siempre. Y aquí nos da esta advertencia sobre el sensor de huellas en pantalla. Vamos a configurarlo, si queréis leerlo lo paráis. Y ahora hemos de ir pulsando, dando toques. Tengo que tener la pantalla muy limpia. Tenemos que tener la pantalla muy limpia. Lo poco que he probado no me está apasionando. Tenemos que ir dando toquecillos aquí. Pega un fogonazo muy verde. Y al ser una pantalla tipo OLED, no sé si por el tiempo aquí tendrá algún desgaste o no. Vamos a seguir configurándola y ya lo tenemos hecho. Aquí pues seguimos con estos ajustes. Y podemos utilizar también un fondo negro como he utilizado antes. Este me gusta mucho, lo voy a mostrar ahora luego. Y se va a terminar de configurar ya esto. De acuerdo, vamos a ver alguna información más sobre el sistema. Tenemos Android 9, tenemos este parche y tenemos la versión de 6 GB con 64 GB de almacenamiento, de los que nos quedan 52 con 84. Y vamos a ver alguna cosita más. También tenemos la opción en pantalla de algo que me ha gustado mucho, que es por ejemplo utilizar el modo oscuro. Damos a activar y voilà. La verdad que me gusta mucho más así y ya os iré comentando qué tal queda este tema. De acuerdo, como siempre lo vamos a utilizar unos 10 días con mis aplicaciones y mi tarjeta. Voy a probarlo, analizarlo todo. Si tenéis alguna sugerencia la podéis dejar en el apartado comunidad o bajo de este vídeo. Y vamos a probar cámaras, rendimiento, juegos, vamos a probar cobertura y todo lo que se deba comprobar en un smartphone para comprobar su buen funcionamiento. ¡Hey! Saludos. Pues hoy me he levantado con una nueva actualización del Xiaomi Mi 9S y que creo que lleva cosas bastante interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Como podemos leer aquí, hay un parche de seguridad. He reparado el terminar las llamadas, lleva más tiempo de lo esperado. La pantalla bloqueo barra de estado barra de notificaciones. Nuevo, puede elegir no mostrar el icono de huella dactilar con la pantalla apagada. El desbloqueo funcionará con normalidad. Optimización, el lector de huella dactilar no podía ser usado cuando TalkBack estaba activado. Reparado, la página de sincronización no pudo ser refrescada cuando la resincronización fue activada o desactivada de la barra de notificaciones. Reparado, mostrar elemento en la pantalla apagada no pudo ser desactivado en algunos casos. Cámara, nuevo modo para la inteligencia artificial. Y My Cloud. Optimización, hemos rediseñado la página de inicio de mi nube, ahora tiene mucho mejor aspecto. De acuerdo, pues vamos a darle a descargar y actualizar. Esto lo vamos a pasar más rápido. De acuerdo, y pulsamos en reiniciar ahora. Ahora el móvil se pondrá a hacer la función y vamos a ampliar y lo vamos a pasar esto a cámara más rápida. Vamos a acercarnos y ahora en momento volvemos. Bueno, pues el proceso ha durado unos 9-10 minutos aproximadamente. Voy a poner el pin, ponemos otro pin y vamos a ver, pues aquí tenemos la barra de notificaciones. Y bueno, pues ya os iré contando más o menos las actualizaciones, cómo han ido funcionando.
Saludos, prueba de grabación a 1080p30 con el Xiaomi Mi 9S. Podemos verlo también en horizontal como en vertical sin ningún problema, con gafas polarizadas. Vamos a caminar un poco. No veo mucha estabilización, no sé qué tal estará. Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Vamos a panear un poco. Comentaros que en mi Instagram, @geekstelevisión, podéis encontrar fotografías tomadas con este smartphone. Y si las queréis ver con más calidad, lo podéis hacer también en mi Flickr, también como Geeks Televisión. Y en el apartado comunidad de este canal, pues tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os la contestaré en un último vídeo. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ver. Bastante bien, ¿no? Vamos a caminar a ver un poco. Ahora podemos grabar a 4K y a 30 fotogramas y a 1080 a 30 fotogramas. Vamos a caminar un poquitín más. Y vamos a hacer pausa. Y vamos a hacer prueba de zoom. Algo que no me gusta de este smartphone es que no podemos utilizar la doble cámara. En fotografía sí que la podemos utilizar para el gran angular, pero en este no. Vamos a acercarnos más. Nos acercamos al máximo. Esto es lo máximo. Y vamos a alejarnos ya. En los Xiaomi cuesta bastante hacer el zoom, el pinzamiento es bastante malo. Y creo que puede valer. Vamos a girarnos un poco más. Y creo que puede valer. Vamos a probar con la otra cámara delantera, a ver qué tal. Cámara delantera del Xiaomi Mi 9S. Puedo ver perfectamente la pantalla, de hecho es una Super AMOLED. Estas no tienen tanto problema como algunas IPS para la visualización. Y vamos a ver qué tal el balance de blancos. Creo que es un poco quemado, ¿no? Vamos a ponernos un poco más a la sombra. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. Vamos a ponernos aquí a la sombra, a ver si cambia un poco lo que es el balance de blancos. No lo quema tanto. Pues sí que parece que lo queme un poquitín. ¿Tenemos zoom? Creo que no. No. Y tampoco me imagino que tengamos autoenfoque. Vamos a probar. No. Bueno, pues creo que puede valer. Saludos, prueba de grabación a 4K. 30 fotogramas con el Xiaomi Mi 9S. No sé si habrá estabilización. Podemos parar, pausar y tomar fotografías. Como sabéis, podéis encontrar fotografías tomadas con este smartphone en mi Instagram, @geekstelevisión, paneamos. Y también, si las queréis ver en mejor resolución y calidad, en mi cuenta de Flickr, también @geekstelevisión. Y sabéis que en el apartado comunidad de mi canal tenéis un post sobre este smartphone que podréis preguntar cualquier cosa que queráis y os la responderé en un último vídeo. Vamos a probar autoenfoque. Bastante bien. Muy bien. Vamos a caminar un poco más para ver si hay buena estabilización o no. Y vamos también a hacer prueba de zoom. Vamos a caminar un poquitín. Vamos a cambiarnos aquí a la sombra a ver si el balance de blancos actúa bien. Yo lo veo bastante bien, la verdad. Volvamos al sol. Y vamos a hacer pausa y hacer prueba de zoom. Miramos a aquellas placas solares y empezamos a hacer zoom. Imagino que nos permitirá hacer un zoom hasta 8. Lo que no nos permite es activar la segunda cámara gran angular, como en algunos teléfonos sí que lo permite. Solo vale para fotografía. Y ese es el zoom máximo, por 8. Bueno, pues creo que puede valer, ¿no? Vamos a volver.
Y vamos a empezar, como siempre, pues sabiendo un poco más sobre el smartphone. Vamos a utilizar el AIDA, vamos al sistema y vemos que tenemos el Xiaomi Mi 9 SE y que tiene 6 GB de memoria RAM de tipo DDR4 y tenemos 64 GB de almacenamiento, de los cuales nos quedan 56 no ocupados por el sistema operativo. Como vemos aquí, tenemos una versión de Bluetooth 5.0. Y aquí pues tenemos más detalles de la CPU, que es un Snapdragon 712. Y aquí tenemos que está fabricado en un proceso de 10 nanómetros. La pantalla es una Super AMOLED de 5,97 pulgadas y resolución 1080+, con esta densidad de puntos. Tenemos la gráfica Adreno 616. Como podemos ver aquí, la batería es de 3070 mAh. Y como vemos aquí, pues tenemos la versión 9 de Android, que es la versión Pie. Una de las pruebas que estoy empezando a hacer con todos los smartphones es saber qué tal es la señal en el smartphone. Y aquí vemos que tenemos una calidad de 69-69% en decibelios, una señal que no está nada mal. Y aquí tenemos también pues lo que es la señal Wi-Fi, que para la distancia que está, pues tampoco está nada mal. Ahora con el speed test voy a hacer una prueba de velocidad, tanto de la Wi-Fi como del 4G. Vamos a darle a inicio y empezamos la prueba. De acuerdo, y como hemos visto, pues prácticamente ocupa el 100% de lo que es la conexión Wi-Fi. Muy bien el rendimiento en este apartado. Ahora vamos a desconectar la Wi-Fi y a probarlo sin lo que es en datos. Apagamos la Wi-Fi y vamos a empezar de nuevo el test. He reiniciado de nuevo la aplicación para que no me dé una lectura falsa y vamos a darle a inicio de nuevo. Muy bien, pues sabemos que aquí la subida está bastante bien y lo que es la baja, la subida está muy bien y la bajada también tampoco está nada mal. Así que vamos a seguir con más test. Ahora lo que vamos a medir, voy a medir yo, es la memoria interna, la velocidad con Android Bench. Vamos a ver qué tal corre. Vamos a darle aquí. De acuerdo, y aquí tenemos algunos de los resultados. Tenemos en la lectura secuencial 469 puntos, en la escritura 186 y en la lectura random 145, y aquí tenéis estos datos. No está nada mal, no son los más rápidos pero tampoco son los más lentos. De acuerdo, y ahora vamos a seguir con los benchmarks. Vamos a empezar con el Geekbench, aceptamos y empezamos con el test. De acuerdo, ya que tenemos los primeros resultados de 1874 en un núcleo y en multinúcleo de 5905 puntos. Una puntuación que no está nada mal. De acuerdo, y ahora vamos a seguir con el AnTuTu. Vamos a darle y empezamos con las pruebas. Pues aquí tenemos los resultados de 180.632 y estos son los siguientes resultados que hemos obtenido, que no están nada, pero que nada mal. De acuerdo, y ahora vamos con el 3D Mark. De acuerdo, pues aquí tenemos los resultados bastante notables, 2078 y 1995, unos resultados que no están nada mal. Y ahora vamos a pasar a hacer otra prueba. Muy bien, y como sabéis, este smartphone tiene el sensor de huellas en pantalla y vamos a probarlo. Pulso aquí. Volvemos a probar. Y la verdad es que no es demasiado lento. No es el más rápido porque tienes que mantener unos segundos pulsado el botón. Pero el desbloqueo es bastante bueno. Volvemos a probar otra vez. Pulsamos y veis que no es nada lento. De acuerdo, y ahora lo que quiero probar es el desbloqueo facial. Lo giro, no pulso nada y enseguida me reconoce. Bloqueo, lo giro,
no toco nada y enseguida me reconoce. Giro otra vez, no estoy tocando nada, giro y ahora parece que no he enfocado bien. Pulso aquí en el botón, que este no es un botón de desbloqueo, y me ha vuelto a detectar. De acuerdo, pues vamos a seguir con el Real Racing. De acuerdo, y vamos con la partida. La tasa de fotogramas es muy buena, lo que estoy viendo ya. El juego se ve muy ágil. Por ejemplo, con el Mi Play se notaba que parecía que el coche iba ralentizado, que no tenía aceleración. Y en cambio en este, pues, se nota la tasa de fotogramas bastante más alta. Vamos a acercarnos, vamos a ponernos por aquí. De hecho, la jugabilidad es bastante mejor también. Vamos por aquí. Y nos metemos por... si nos deja. Vamos a meternos por aquí. Y vemos que... muy bien, se puede disfrutar muy bien. Me gusta la pantalla de este smartphone. Vamos a seguir por aquí. De acuerdo. Aquí vamos a adelantar a este. Vamos a ver aquí. No sé en qué posición estaré, pero bueno, eso lo de menos. Muy bien, pues la verdad que en los juegos este smartphone se mueve muy bien. Estoy grabándolo a 1080-60 fotogramas para que podáis ver con la mejor fluidez lo que es el juego. De acuerdo. No sé si me dejará de poder adelantar aquí. Vale. Vamos a seguir por aquí. Y bueno, pues creo que puede valer. No creo que esté ya lejos la meta. Vamos a ver. Una cosa que estoy viendo, y es que en la pantalla del móvil que estoy grabando veo la pantalla como más rojiza de lo normal. No sé si luego en edición se verá mejor, pero no es tan roja. Tiene una colorimetría muy buena esta pantalla para ser una AMOLED o Super AMOLED, que eso lo comentaré en un próximo vídeo. De acuerdo, ya habéis visto que este juego pues de maravilla. Vamos a probar otro. Y ahora vamos a probar uno de los juegos que más nos gusta, que más problemas nos da también muchas veces. Ya lo he probado. Como veis, tengo los gráficos al máximo, todo al máximo, y vamos a jugar con este tipo de resolución. Vamos a empezar una nueva partida. De acuerdo, y vamos a empezar. Vamos a coger la bicicleta. Cojo estos mandos, que son los que más me gustan. Aceleramos, giramos. Muy bien. Y estamos viendo que con los gráficos al máximo, pues da gusto, ¿eh? Vamos a girar. ¿Dónde me he metido yo? Vamos a hacer atrás. Vamos, que estos son unos pocos un poco delincuentes. Vamos a girar por aquí. Me la he dado. Y vamos a correr un poco con la bicicleta. Vamos a bajar de ella. A ver si cogemos algún coche. Bájate. Vale, vamos a caminar. Vamos a coger ese coche de ahí. ¿Dónde estoy? A ver. Y vamos para allá. Vamos a ir un poco hacia allí. Madre mía, cómo estoy hoy. Vale. Vamos a girar para aquí. Vamos a despegarlo. Y bueno, pues no me voy a alargar más. Estoy viendo que... estáis viendo que este juego rinde sin problemas. Voy a meterme en esa casa. Y bueno, habéis visto que el GTA San Andreas, con la resolución a tope, todos los gráficos al máximo, va de maravilla. Vamos a probar otro juego. De acuerdo, pues ahora vamos con el PUBG Mobile. Y esta es la resolución que me da. Esto es lo máximo que me permite jugar este juego. Y vamos a ver qué tal funciona. De acuerdo, pues ya he saltado. He decidido ir al grano. Se ve una buena jugabilidad. Parece que hay algún pequeño ralentizamiento de vez en cuando, pequeñito.
todo sería cuestión de bajar la resolución, pero vemos que el juego en sí pues funciona bien. Vamos a ver si hay alguna arma por ahí. ¿Dónde te has metido? Vale, ahí tienes un casco. Y vamos a ver por aquí, a caminar un poco más. Vamos a echarnos por el suelo. Vamos a ponernos en forma de guardia. Sí. Bueno, y creo que puede valer. No vamos a alargarlo más porque creo que es suficiente. Vamos a probar otro juego. Y como veis, en este juego, en este smartphone, he podido poner el Fortnite, así que vamos a probarlo. De acuerdo, y esta es la resolución máxima que me permite poner. Y vamos a jugar así. Así que vamos ya con el juego. Y directamente le hacemos juega. Vamos a empezar ya la partida. De acuerdo, pues hemos saltado ya del avión o del helicóptero o lo que sea. Y vamos a dar unas pequeñas vueltas. Vamos a picar a saltar. Vamos a movernos por aquí. Vamos a tirar por aquí. Vemos que no tenemos mucha dificultad dando saltos. Vamos a picar, a ver. Vemos que en sí el juego pues no funciona nada mal. Vamos a probar otras posiciones. Seguimos picando. Y como veis, con esta resolución en este smartphone, pues el juego es suficientemente fluido. Vamos a correr un poco más por aquí. A ver, que me oriente bien para que lo veáis bien. Vamos a subir estas escaleras. Es que no soy muy hábil jugando. Pero bueno, lo importante es ver que el juego funciona bien. Vamos a dar más golpes. Vamos a continuar a ver si tiramos esto. Y con la resolución que habéis visto, pues no vais a tener problema para poder jugar este juego. Vamos a seguir por aquí. Y de acuerdo. Bueno, pues creo que va a poder valer. Y vamos a ver si está muy caliente el smartphone o no. De acuerdo, calentamiento. Por aquí esta zona está un poquito más caliente. Estamos precisamente en una época del año que está haciendo un calor terrible. Estamos bajo una ola de calor. Y la verdad que la temperatura, después de estar jugando con él unos 25 minutos más o menos, probando todos los juegos, pues no está nada caliente. La verdad es una buena temperatura. Así que un punto positivo también para este smartphone y para este procesador. Pues la verdad que muy bien. Hemos visto diferentes títulos y prácticamente todos han funcionado sin ningún problema. Se han podido incluso jugar a una resolución bastante alta, como Fortnite, como por ejemplo GTA San Andreas y PUBG Mobile. Y los demás pues sin ningún problema. Pues vamos a empezar como siempre respondiendo las preguntas que me habéis hecho en el apartado comunidad, en el post que siempre dejo para que me hagáis preguntas sobre los smartphones que estoy analizando. Vamos a empezar con ello. DaniMT2 me pregunta, ¿es realmente tan pequeño como dicen o es un tamaño muy bueno? Para mí personalmente es el tamaño ideal, son 5,84 pulgadas con unos bordes bastante decentes y para mí es el formato más cómodo. No soy muy amante de los smartphones de 6,3 o 6,4 pulgadas. Aunque me pueda acostumbrar, me gusta más este formato ya que es muy cómodo de transportar. David pregunta, ¿se calienta durante los juegos? Pues puedes ver el vídeo de rendimiento en juegos donde lo explico mejor, pero para mí la temperatura ha sido más que acertada. También dice que se lo quiere comprar, pero dice que si no notará mucha diferencia con el smartphone que tiene, que es el Xperia 5X Compact. No conozco el X5 Compact, no sabría decirte, pero a día de hoy sé que aún es un smartphone de gama alta con un tamaño bastante pequeño, pero ya es de hace 2 años. Yo creo que este smartphone a día de hoy, pues el rendimiento será muy similar al de ese smartphone. Tiene 6 GB de RAM, si no recuerdo que él tiene 4, y quieras o no, por el tiempo eso pues ayudará a que sea un poco más longevo. Pregunta si el desbloqueo dactilar en pantalla funciona con un cristal templado, ya que dice que no le gusta lo que es el reconocimiento facial. No lo he probado, no he instalado ningún cristal templado, pero he visto en otros canales que sí que funciona sin ningún problema.
No creo que vaya a ser ninguna dificultad el que puedas utilizarlo, ya que el sensor no ha estado nada mal y os lo explicaré luego más adelante. Construcción en cristal en las dos partes, cosa que está muy bien, es bastante premium. Borde de metal y para mí ha sido un smartphone que he notado muy cómodo a la hora de llevar en mano, incluso con la funda. Se nota que es un smartphone ya que pertenece a una gama media bastante alta y en tema construcción a mí me ha gustado mucho y me parece también un móvil bastante bonito. Pantalla Super AMOLED fabricado por Samsung con el tamaño de 5,84 pulgadas con resolución Full HD Plus. Tiene un notch en forma de agua y la colorimetría por primera vez en una pantalla OLED o Super AMOLED como la que llama Samsung me ha gustado mucho. Los colores han sido muy muy reales, los blancos han sido bastante decentes en comparación de otras pantallas OLED como las de los propios Samsung. Y lo que son los negros y la luminosidad ha sido muy buena. Tengo que destacar la colorimetría, me ha gustado mucho. Por ejemplo, en los smartphones Samsung, los Galaxy, vemos que los rojos son muy reales, muy cargados, muy sobresaturados y a veces muy fluorescentes. En cambio, los rojos o verdes son muy, muy naturales. Se parecen más a una pantalla IPS y por ese punto, para mí, a día de hoy, es la primera pantalla OLED que puedo decir que me ha gustado y la considero de las buenas. Algo que se me olvidaba, los colores no son nada saturados, son muy naturales, tal como deberían de ser. No hay sobrecarga en los rojos ni en otros colores y es un punto muy importante tener en cuenta y para mí muy positivo también en este smartphone. Rendimiento y juegos. Tenemos el procesador Snapdragon 712 con la gráfica Adreno 616. Viene con 6 GB de memoria RAM, tiene memoria UFS 2.1, que es la memoria interna que es donde se instalan las aplicaciones, y eso, quieras o no, ayuda a que las aplicaciones se inicien un poco más rápido que, por ejemplo, en otros que tienen memoria EMCC2. Viene acompañado de 64 GB de almacenamiento, pero no podemos instalarle una micro SD, algo que no me ha gustado. Podemos poner dos nano SIM o una micro SIM y una nano SIM. En general, el rendimiento en aplicaciones ha sido muy buena, no he tenido ninguna traba. De hecho, es muy fluido entre el cambio de una aplicación a otra. Las aplicaciones se mueven muy rápido y en juegos, pues la verdad que me ha llevado buenas sorpresas, ya que la gran mayoría de títulos los ha movido bastante bien. Tenéis un vídeo donde demuestro todo eso, tanto el rendimiento en general del smartphone, la señal GSM y también el rendimiento en juego. Podéis acceder a estos vídeos que están grabados anteriormente y podéis verlo de forma más extensa. He podido jugar a títulos bastante potentes, pero algunos como por ejemplo Fortnite o como el PUBG Mobile, pues no he podido jugar a su mayor resolución. Pero os invito a que lo veáis en el vídeo que he hecho aposta para esto. Sonido. Tenemos un altavoz, no es estéreo, no se puede oír por los dos altavoces. El sonido en auriculares es bastante normal, lleva un DAC bastante común, como es habitual en los Xiaomi. Y si no eres muy exigente, pues el sonido va a ser más que suficiente para poder disfrutarlo sin ningún problema. Además, el altavoz es bastante, no, diría bastante no, es muy, muy fuerte. Y tiene algo de cuerpo, no es que sea de los mejores, pero tampoco suena nada mal. Puede decir que hay un poquito de bajo que le da un poquito de una mínima calidad al sonido. Algo que no me ha gustado nada es que no tiene jack de 3.5 para ponerle los auriculares que tú quieras. Eso sí, puedes hacer uso de un accesorio que lleva como llevan otros smartphones a través del USB tipo C. El sensor de huellas lo tenemos en pantalla. No me ha ido nada mal. No es el más rápido de todos, pero posas la huella y la verdad es que no es tan lento ni es tan dramático como pintan en algunos modelos de otras marcas o incluso algunos canales que dicen que no les gusta nada. Prefiero tener el sensor de huellas en la parte trasera como ha sido habitual, pero no me ha funcionado mal, puedo decir que ha estado bien y el funcionamiento es bastante bueno. De hecho, tenéis un vídeo donde explico también el rendimiento y cómo funciona el sensor de huellas para que te hagas mejor una idea. Reconocimiento facial, bastante bueno. Me ha recordado al del Redmi Note 7, desbloquea con buena luz sin ningún problema, incluso a veces con gafas de sol puedes llegar a verlo, te puede llegar a ver y te activa la pantalla. Pero eso sí, por la noche pues sí que le cuesta un poco más, pero es lo normal en este tipo de sensores y en esta gama de precio. Algo que no me ha gustado, no tiene LED de notificaciones. Y como es habitual, pues hasta ahora las notificaciones en los Xiaomi pues son un poco más malas que en otras marcas.
Y por ejemplo, pues las notificaciones en lo que es al lado de lo que es la cámara, pues se apagan o desaparecen a los pocos segundos. Puedes tenerlas en pantalla si las configuras, pero Xiaomi tiene que de una vez sacar la actualización que solucione esto de una vez por todas. Ya está bien. Apartado cámaras, tenemos una principal de 48 megapíxeles y tenemos un gran angular de 13 megapíxeles. No está mal este gran angular, pero en comparación de marcas como LG, que para mí quien es lo mejor lo hace y quien lo implementó, pues por los lados hace como un poco efecto de pez. No es que sea exagerado, pero se podría mejorar. Aunque para este rango de precios, pues podríamos considerar que está bastante decente. Tenemos un teleobjetivo para hacer un grandes zooms de 8 megapíxeles. La cámara frontal es de 20 megapíxeles y está bastante bien, hace unos selfies bastante buenos y en lo que es el efecto bokeh o desenfoque es bastante decente. De hecho, tenéis en mi Instagram pues fotografías tomadas con este smartphone donde podéis ver también el resultado. Y en mi Flickr también, en ambos me podéis buscar como @geekstelevisión. Y ahora he tomado nota de algunos detalles que no me han gustado de las cámaras de ese smartphone. Y es que aún no tenemos una versión de Gcam que funcione mejor que la aplicación nativa. Instalé una, que es la que corresponde a los Pixel 3 XL, pero no he notado prácticamente ninguna diferencia. Tiene un modo nocturno que puede ayudar a iluminar lo que son algunas escenas donde no hay mucha luz y no podemos tirar de flash, pero hace un efecto que no me gusta, que es bastante tipo acuarela. Hace como un difuminado que no termina de perfilar bien las fotografías. Puedes tomar fotos a 48 megapíxeles, pero nativamente las saca a 12. Tienes que ir al modo 48 y activarlo para que te las tome con esta resolución. Algo que debería ser a lo mejor ya de forma nativa. No graba a 60 fotogramas a 1080, algo que a mí me gusta y para mí es bastante importante. En 4K no hay prácticamente estabilización, es bastante mala. Y una cosa que noté haciendo algunos vídeos reviews del Xiaomi Mi Play es que, por ejemplo, si no tienes muy buena iluminación cuando grabas en 1080x30 hay pérdida de fotogramas. Y sobre todo cuando los utilizas estos vídeos para editar, pues siempre hay una descompensación entre el audio y el vídeo, algo que no me ha gustado absolutamente nada. Otra cosa es que tampoco tiene enfoque láser, pero por el precio que tiene, pues sería algo que a lo mejor se le podría perdonar. Tiene cámara lenta y súper lenta. Podemos grabar a 120 fotogramas, a 240 fotogramas y a 960 fotogramas en 10 segundos con resolución a 720 puntos, algo que está bastante bien. Incluye la funda y, como visteis en el vídeo del desempaquetado, pues no tapa bien lo que son las lentes. Se queda un poquitín por encima, sobresale un poco. Y la verdad es algo que no me gusta porque puede rayarse por el tiempo, desgastarse e incluso romperse, por lo cual recomiendo comprar otra funda de otro tipo. Software, viene con Android 9 con la capa MIUI 10.2 y lleva bastantes aplicaciones de terceros, algo que no me gusta nada. Por fortuna las podemos desinstalar, pero creo que no deberían puestas. Algo que me ha gustado es que recibí una actualización del sistema a lo largo de la semana que han mejorado bastantes cosas, como por ejemplo el sensor de huellas, la estabilización del sistema y otras cosas que también podéis ver en un vídeo que grabé con esta actualización en vídeos anteriores. Tema batería, algo que no me ha gustado mucho en este smartphone. Lo normal han sido unas 5 horas y media como mucho, pero lo máximo que he llegado a hacer son 6 horas y media. Eso sí, fui apurando el móvil a lo máximo. Tenemos carga rápida 4.0 y viene un cargador de 9 vatios. Y del 0% en media hora ha llegado a cargar hasta un 54%, algo que está bien. Y la carga se ha hecho en 1 hora y 20. Como he dicho, tiene carga rápida Quick Charge 4.0. Otras cosas que he detectado también de este smartphone es que tiene cristal Corning Gorilla 5.0, Corning Gorilla Glass 5.0, que le dará una mejor resistencia, aunque dicen que algunas rayaduras son peores que, por ejemplo, en versiones anteriores. Eso sí, ayuda a que si hay alguna rotura, pues tenga mejor resistencia. Tiene ya un tema en negro, que también he visto que tienen ya otros smartphones Xiaomi, que está muy bien para las pantallas tipo OLED, ya que apaga completamente lo que es los píxeles que no están iluminándose y crea un efecto bastante bonito. También, quieras o no, pues eso ayuda un poco a lo que es ahorrar un poco de pantalla. Tiene NFC para quien quiera pagar con este sistema de transmisión de datos, quiera transferir datos, etc. Yo no lo uso mucho, pero sí que sé que hay gente que realmente lo utiliza bastante y le es bastante cómodo. Y está bien que lo tenga. Algo que no me ha gustado que no tuviese es radio FM. Yo sí que hago uso de ella normalmente y poder tener esta opción pues es bastante interesante.
Tiene Bluetooth 5.0, lo he conectado con varios dispositivos y ha funcionado a la perfección, no han habido cortes y todo ha funcionado como debiera. Este apartado muy muy bien. El GPS también me funcionó muy bien, tuve que utilizarlo varias ocasiones, tanto conduciendo como en caminando a pie, y no tuve necesidad de hacer ninguna precalibración previa, ya que funcionó a la primera y me orientó por donde debía sin ningún problema. Este apartado muy bien implementado en este smartphone. Algo que ya no llevan muchos smartphones es infrarrojos, y este sí que lo lleva. Algo que nos podrá ayudar a cambiar de canal y hacer otras funciones con nuestro televisor y otros dispositivos que funcionen por infrarrojos. Lo que es la señal del móvil, el 4G, y lo que es la Wi-Fi, me ha gustado mucho. El alcance Wi-Fi no es el más potente de todos, porque he tenido que utilizar el repetidor que tengo en mi casa, pero me ha sido suficiente en la gran mayoría de veces. Las llamadas no se han perdido, han sido muy fluidas, y en el 4G pues la velocidad ha sido muy buena. No he tenido ningún corte, no se ha cortado ninguna llamada, todo ha funcionado bien, y como os digo, el GPS tiene un buen alcance, pero no es el mejor de los que haya probado hasta ahora. Ahora, por último, viene el gran dilema. ¿Lo recomendaría o no? Sí que lo recomendaría, es un smartphone que me ha gustado mucho, en general para mí podría considerarse un smartphone bastante bueno. Está por encima, por ejemplo, del Redmi Note 7, el procesador es más rápido, en sí el smartphone funciona mejor, tiene peor batería, eso también. Y también he pensado pues en comparación del Pocophone F1, que sabemos que es un smartphone de gama alta del año pasado, y ahí el Pocophone F1 por el mismo precio o incluso un precio inferior, porque recordemos que este Xiaomi Mi 9S está a día de hoy a un precio superior a lo que es el Pocophone F1, pues el Pocophone F1 gana sí o sí. Mayor rendimiento en procesador, mejor procesado, las cámaras son mejores, mejor batería, pero este tiene mejores materiales de construcción y tiene la opción del NFC. Por lo demás, yo recomendaría un Pocophone F1 en comparación a este smartphone. También, a no ser que quieras un smartphone más pequeño que, por ejemplo, el Pocophone F1, que tiene una pantalla de 6,26 pulgadas, si no me equivoco. Como he comentado antes, este la tiene de 5,84 pulgadas. Y también eso puede ser un valor determinante para comprarlo o no. Bueno, no sé si me habré olvidado de algo. También recordaros que podéis escuchar este audio en formato podcast en plataformas más como Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast, buscándome como Geeks Radio. Y si queréis también información complementaria, la podéis tener en mi página web www.geekstelevisión.com. También recordaros que tenéis en la zona de descripción del vídeo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar, y de paso estaréis colaborando con el canal, ya que de esa compra que tú hagas yo me llevaré una pequeña comisión que será muy interesante para ayudarme a poder mejorar este canal y poder comprar más artículos. Bueno, pues como siempre, si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta, eso me ayudará mucho a posicionar el canal mejor. También si te suscribes activa la campanita para que te lleguen avisos de los próximos vídeos que vaya a subir, y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues te lo agradeceré mucho. Esta semana ya voy a buscar el nuevo dispositivo que ya voy a analizar. De hecho, quiero analizar un nuevo smartphone, no os voy a decir cuál es, estad atentas y atentos. Y tengo interés también de analizar algún tipo de dispositivo que no sea algún smartphone. Así que estad atentas, atentos, y seguro que os va a interesar mucho, ¿de acuerdo? Como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo y un saludo, y nos vemos en próximos vídeos.